Más noticias en Nahuatl. Tlen Moneki, Mamo Mati, Ica Monahuatlachtol. El mundo en tu propia lengua. Ipaní Tlaltipactli, Ica Momasehualtlachtol. Radio Televisión de Veracruz cumple 39 años de ser la radio y televisión de los veracruzanos. Noble oficio el de fabricar la panela en trapiches en la cuenca del Papaloapan. A ritmo de rap y en totonaco, Juan Sant busca visibilizar a indígenas. Realizará gobierno de la Ciudad de México consulta a pueblos indígenas. Piali Tumasewalikniwa, Keni Katsa Inistuke Nama Panitonati, Namis Nani Mistlapaluaka Miguel Yolpaquilisli, Nanotoka María Nereida Cruz Martínez, Wanama Panitonati, Lunes Tipehualtice Nitlatoli, Tlentu Juan Titito Kashtia, Más Noticias, Katunahuatlatol, Shimokawaka, Nikaon Kamiaklamanti, Tlentu Juan Titineki Timis Ilice. ¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto esta tarde de lunes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en su noticiero de Más Noticias en Lengua Náhuatl. Mi nombre es María Nereida Cruz Martínez y este día, 14 de enero 2019, comenzamos con este noticiero. Nite postlatozontli, guanite postlaishnesidit, lenitoca pancastellan radio, televisión de Veracruz, kiashitik miak shuit, kiashitik sempuali, guancastoli, guanawi shuit, matika kikanitekit. Radio Televisión de Veracruz cumple 39 años de ser la radio y televisión de los veracruzanos. Hace 39 años, los veracruzanos comenzaron a recibir en sus televisores una programación diferente, y a partir de esa fecha, los ojos de millones han sido testigos de horas interminables de programación. Es Radio Televisión de Veracruz, un canal forjado por mujeres y hombres, con la idea clara, para quien pisa este canal, de poner todo el esfuerzo a diario a fin de promover la identidad cultural de los veracruzanos y sentir el orgullo por esta tierra. Como todo inicio no fue sencillo, la tecnología nada que ver con la de ahora. Las cámaras eran de otra época, pero con poco se hizo mucho. El canal 4 más pronto se posicionó en el gusto de la gente. Iniciamos con cámaras de, les llamaban aquellos, si no mal recuerdo, tubos de y unas caseteras que le decíamos de las tres cuartos, porque eran cassette de tamaño de unos 20 centímetros, que pesaban mucho. Y sí, en giras, pues no tan solo de gobernador, sino de presidentes y de mucha gente muy importante. Anécdotas te puedo platicar. Cuando viajamos con los gobernadores a sus giras, pues nosotros no viajábamos en helicóptero. Viajamos siempre en carros. El trabajo aquí se lleva también en una armonía, vaya, se puede decir también así como de familia. Nos ponemos de acuerdo todos para trabajar y lo hacemos, creo que lo hacemos muy bien. Y eso nos da la confianza de trabajar plenamente. En la banda de VHF de Televisión Abierta, bajo las siglas XHGB-TV, fue ahí donde un transmisor desde el Cerro de las Lajas hizo posible la realidad en 1980, convirtiéndose en la estación pionera de televisión operada por un estado de la República. Son 39 años de ser la radio y la televisión de los veracruzanos. Lo estamos festejando, 39 años de este canal, que ha sido muy importante, no tan solo en Jalapa, donde tiene su gran potencial, sino que es un canal que se ha convertido en un referente de los veracruzanos, es el canal de los veracruzanos, es el canal en el que buscamos que confluyan todas las voces, es un canal que cada día buscamos que sea más plural, que sea más abierto, que sea más democrático y en el que, bueno, hay que reconocer a mucha gente, efectivamente, a gente que ha trabajado aquí, que lo ha forjado,
a otros exdirectores, pero también a la gente de abajo, a la gente que todos los días está realizando las producciones, que todos los días se preocupa por llevar la mejor programación a los veracruzanos. Es Radio Televisión de Veracruz, 39 años de llevar hasta sus hogares acontecimientos y programas con tecnología de punta y de alta definición. RTV, la radio y la televisión de los veracruzanos comprometidos por llevar orgullo y calidad informativa. Hugo Garizurieta, RTV, más noticias. Nitlen tujuan titito castilla pan castellan radio televisión de Veracruz tlen el tocnica panica tu altepec Veracruz kiashitik nisen puali guan castoli guan nawi shiwit campa y nijuan titequiti niche nuchi tlen tujuan titistu que caneca guan noquia tlen timo nestia panite postlaes nestili guan tletesh kaki pani radio televisión de Veracruz panite postlatozontli timis las camatilia nuchi mujuanti para quien kaki yanica nitlen y toca radio televisión de Veracruz. Nama titlachilistas haya ya exitequil campa, nica tinestía, que ni catza, mochiwa ya ni chancaca. Noble oficio el de fabricar la panela en trapiches en la cuenca del Papaloapa. Veamos la siguiente nota. El noble oficio, el de fabricar panela en trapiches, un oficio antiguo en la cuenca del Papaloapan, como quien dice, que se niega a desaparecer. Es y ha sido el del panelero, que es quien fabrica la panela en los trapiches, como el que está ubicado en Rancho Claro, municipio de Tres Valles. Ahí, el proceso inicia desde muy temprano con la molienda de la caña para extraer el jugo de caña. Mientras el bagazo va cayendo, dicho jugo es trasladado mediante el bombeo rumbo a los recipientes. En el primero empieza a hervir, en el otro le quitan todo lo que es la cachaza y le dan una limpiada y lo recocen un poco más hasta llegar al cachero donde se produce ya el piloncillo. Desde ahí es trasladado a la enfriadora donde cae el molde, pasando luego a una pileta para después ser pesado en la báscula desde donde el producto es envasado, siendo entonces puesto a la venta. Ello ocurre bajo la guía de don Humberto Bautista, hijo del fundador don Lorenzo Bautista, quien desde 1968 fundó dicho trapiche con trabajadores que llegan desde Huatusco, pero que en Tres Valles ya formaron una tradición, la del noble oficio de panelero. Desde la cuenca del Papaloapan, Alejandro Narváez Ibarra para RTV Noticias. Nama titachilke que ni katsa, muchiwa ya ni chancaca, paní pilaltepechi tlenitoca, ni tlentlatilanto, ni pilaltepechi tlenitoca, Tres Valles, campanit tlacat, ni talpuca tlenitoca, Humberto Bautista, ya kichiwa ya ni chancaca, que ni katsa, ya no kia, kichiwa ya ni yayexi tekitl. Setelpucatlen y toca Juan San ya quisanelua setlastotzontli guanokia kiwika y masehuatlatzontli nitlen y toca Totonaco y jino ya sanelua ni masehuatlatoli yekamatika kika ya ni telpucatl ehuapanitlen y toca Terrero Pantepec, matika kika. Originario de Terrero Pantepec, Puebla, Juan San conoció la música rap en el año 2000. Hoy ha hecho de ella un instrumento para preservar su lengua. Escuchemos la siguiente nota. Que tisua, que tentacu, que chichene, que mascuyo. Juan San es rapero y sus rimas en lengua totonaca son el instrumento para dar a conocer las problemáticas de un indígena en la ciudad. El campesino soltó la tarpada y el machete, bajó del cerro, tomó pluma, papel y viene pisando fuerte. Nena, perdón por no corresponderte ni retenerte, la única razón es... Cada una de mis canciones, lo que yo vivo a diario, más bien es autobiográfico, pero se identifica cualquiera que migra de un pueblo a una ciudad, incluso alguien que vive en el barrio. Yo llegué a la ciudad en el año 2000 y conocí la música rap en las calles de la Ciudad de México. Posteriormente me dio la inquietud de escribir mis propias canciones, de mi propia música, y empecé a hacerlo en lengua materna. A través de su música, la cual incluye traducción dentro de las mismas canciones, el rapero originario de Terrero Pantepec, Puebla, muestra lo complicado que es para un indígena enfrentarse a un choque cultural y adaptarse a lo nuevo. Es como volver a nacer, dijo.
Al principio solo empecé en español, ya después metí a cachos en lengua y ya después nace esta inquietud de, pues, de ver, ¿no? De que pues la mayoría de nuestros niños ya no saben hablar en lengua, o nosotros mismos por protegerlos ya no les enseñamos la lengua, para que cuando vayan a un lugar, pues no sé, a una ciudad, te pregunten, oye, ¿hablas en lengua? Pues no. Tenemos nuestro trabajo en YouTube. Hay un disco del 2013 que se llama El Ego de un Indio. Igual hay como 6 singles en los cuales pueden checar, con su respectivo videoclip también. Y pues ahí también va parte de nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Juan San, además, en octubre de 2018, participó en el concierto de Tradiciones y Fusiones Musicales dentro de la edición 46 del Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, junto a las propuestas indígenas de Ireri, Humil Mots y Alhuatam, con información de Aura Fuentes e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Namática Keya Niña Yexi Tekit, Kistua Yanitel Puka Tlenitoka Juan San Yagwika, Pani Imasehuatlatoli Tlenitoka Totonaco, Kistua Yaki Kitak Nitlenitoka Pancaseyan Rap, Kema Kikaski Juan Kikitak, Kema Yaki Pani Pilaltepesi Tlenitoka Ciudad de México, Pani Shiwit 2000, Yakistua Yakino Peski Juan Kinokia Kinekiaya Ma Ashkana, Juan Kinekinokia Ma Ashkana Mapolo Ni Tlastoli Tlen Yaki Chihua, Juan Yaki Saniloa Tlenitoka Totonaco, Yaitoka Nitel Puka Juan San. Namática quise no quia se yeyexi teki, tlenin que chitcate panit, lenitoca Castillo de la Salud, tlenpacaseye nitoca Beto Ramón, isquino y toca campa ni cali, mochiwa mia tlamantli, campa no quia mo cucua, tlen y mujanti mo cucua tibuelice tiase, canica tlenitoca Beto Ramón, isquino nica tibuelice timopastice pan cani shuwitz, huascapa shuwitz. Conocido como el lugar de la sanación más importante de la región potosina de Astla de Terrazas, el Castillo de la Salud Beto Ramón ofrece a todo aquel que lo visita la cura para sus males a través de la botánica, herbolaria y medicina tradicional. Escuchemos la siguiente nota. Conocido como el lugar de sanación más importante de la región potosina de Astla de Terrazas, el Castillo de la Salud Beto Ramón ofrece a todo aquel que lo visita la cura para sus males a través de la botánica, herbolaria y medicina tradicional. Se trata de un santuario de bienestar que está impregnado del misticismo y surrealismo que destaca a Gilitla, con quien colinda al oeste. Un castillo de vivos colores hace reacción en las pupilas, tras cruzar la enorme puerta de madera. Paredes y muros llenos de color y vegetación te muestran el camino, y al frente se puede conocer a Domingo Ramón Guadalupe, doctor botánico fundador del lugar. Don Beto Ramón puso la primera piedra en 1974 para la Iglesia del Señor de la Salud, la cual se construyó en 3 años. El conocimiento sobre medicina tradicional de su fundador se ha conservado por generaciones, y actualmente el Castillo de la Salud sigue atendiendo a centenares de personas, ya sea como turistas o pacientes. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Ana Karen Alvarado enviadas, Notimex. Namática Keya Seye Yexi Tekit Kampa Mokaki Para Onka Seni Panida Tepetzitlenitoca Ashla de Terrazas Sekali Kampa Tibuelice Tiase Guanokia Kampa Tibuelice Timo Pastice Kani Huascapa Shuit Yanitlen Itoca El Castillo de la Salud Beto Ramón Yani Kali Muchiski Pan Kipia Miak Shuit Yaki Chiski Nitlacatlen Itoca Domingo Ramón Juanquistua Iskino Tibuelice Tiase Timo Pastice Kampa Tujuanti Tlen Quemano Tujuanti Timo Kokua Tibuelice Tiase hace guantimo pastice. Namanokiati kakise guantlachilice seye yexi tekitlen muchiski guanquitua yanit pilaltepetzitlen itoca Ciudad de México kikakise nuchi tumasehualchinancume tlachel inijuanti kineki yakitua ni siguatlen tlayecana pani tlen itoca Ciudad de México. Realizará gobierno de la Ciudad de México consulta a pueblos indígenas. La jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum afirmó que con esta consulta se busca identificar las diversas formas de presentación política de los pueblos y barrios originarios.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de la próxima semana se iniciará en cada alcaldía foros de socialización para los derechos de los pueblos y barrios originarios, así como de comunidades indígenas que actualmente ya se encuentran reconocidos en la Constitución Política Local. La jefa de gobierno detalló que estos foros se darán previo a la consulta a pueblos indígenas de la Ciudad de México, cuyo propósito será el identificar cuáles son y han sido las diversas formas de representación política de los pueblos y los barrios originarios, para desde ahí fortalecer la representación institucional de estas comunidades. La titular del gobierno capitalino explicó que la idea es llegar a un acuerdo y a partir de ahí realizar los lineamientos específicos tanto presupuestales como de representación. Informó que se tiene un presupuesto especial de 60 millones de pesos destinados a programas sociales que tienen un componente para barrios y pueblos originarios. Notimex. Namatica Kejia, Keni Casa, Nisihuatl, Tlayecana, Panipila, Tepesi, Tlenitoca, Ciudad de México, Yaquistúa, Nisihuatl, Mati, Tlepanitaca, Nuchi, Tlanahuatili, Tlen Onca, Pané, Ciudad de México, Guanoquía, Quistúa, Kika, Kise, Nuchi, Masehual, Metlen, Itztuque, Pané, Ciudad de México, Campanoquía, Inihuanti, Tequiti, Yeca, Inihuanti, Quistúa, Quitlepanitace, Huanqui, Malhuise, Nuchi, Masehual, Tlatoli, Guanoquía, Quintlepanitace, Nuchi, Tumasehual, Ignihuatlen, Itztuque, Caneca. Para el gobierno de México, los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos fundamentales en el actual proceso de transformación nacional y la renovación de la vida pública, porque son nuestra raíz y origen, y al mismo tiempo ejemplo de tenacidad, lucha y resistencia en las diversas etapas históricas que hemos vivido los mexicanos. El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas que hoy presentamos tiene como objetivo general impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público en el marco de una nueva relación con el Estado mexicano. Para el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como el fortalecimiento de sus autonomías, instituciones, culturas e identidades mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación, consulta y acuerdo. Todo ello está además en línea con los estándares internacionales y los grandes objetivos de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente recogidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y los compromisos internacionales en el combate contra el cambio climático. Namatica Kejia Tlaxcal Quitua Yaní Tlaca Tlentlayecana Paní Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Tlenitoca Adolfo Regino Montes Yaquitua Nama Paní Ixhuitl Tlempehua Huanoquiatlen Tixtuque Yainihuanti Quitlepanitase Huanquitlachilice Nuchi Masehualchinancume Huanoquia Quitua Mamotlepanita Huanmati Zaniloca Noquia Yaní Tumasehual Tlatoli. Namanoquiática quise se tlacat se telpuca tlemomachtia huan ya quisanilua yanis masehuatlastoli tlenitoca cuicateco ya noquiaquihuica maticaquica ni itegui tlen ya quichiva. Rapero indígena utiliza su música como arma para proteger su lengua cuicateco, lengua en peligro de extinción, y su cultura. Orgullo de México, porque hablar una lengua originaria es muestra de resistencia. Escuchemos a continuación la siguiente nota. Nayakun iñan tanei kamad bakuñei kuinai natit bakuñesun ekubi chisneno iñas kubruku inuso guanenos kuinot bakuku diwantus kuinot bakukasba chisneno guakunema inuso. Mi nombre es Alfredo Díaz Nabor, mejor conocido como Yuneva. Soy originario de la comunidad de Santa María Pápalo, Cuicatlán, que pertenece a la región Cañada de Oaxaca. Actualmente estudio la ingeniería en recursos naturales renovables de la Universidad Autónoma Chapingo y hago rap en cuicateco. A los 15 años comencé haciendo rap en español. Siempre pensé en fusionarlo con mi lengua, pero no sabía cómo ni tenía los medios para una buena producción.
Después conocí al productor Mente Negra y me propuso trabajar juntos. Así fue como comenzó el proyecto de Rap en Yucateco a mis 21 años. Mi objetivo es preservar la lengua y alentar a mi gente a que lo siga hablando para heredárselo a las futuras generaciones, ya que es una lengua que tiene pocos hablantes y necesitamos preservar la lengua. El rap es una expresión musical que tiene la facilidad de reflejar situaciones cotidianas, por lo que es eso de lo que hablan mis canciones, de la vida cotidiana de los campesinos y su relación con la naturaleza. Actualmente estoy trabajando en un demo que tiene 13 canciones y un manual técnico del cultivo de granada china que estará disponible en formato de audiolibro en la lengua yucateco. Y mi mensaje a la población es que invito a todos para sentirse orgullosos de ser indígenas, hablantes de una lengua, y que me acompañen en esta lucha para el rescate de la lengua, de las costumbres y las tradiciones, porque hablar una lengua originaria es una muestra de resistencia. Namática Kejia, Nitel Pucatlen y Toca Alfredo Díaz, Yaquitúa Ya Ewa, Manwala Panse Pilchinancotlen, Tlatilantocnin, Altepeclen y Toca Oaxaca, Panicatumiscotlali, Campanita el Pucal, Huanoquia, Campa Inijuan, Tiquisanilua, Sema, Sehuatlatoli, Tlenitoca, Cuicateco, Iquinoquitúa, Huanoquia, Quitúa Ya, Momastía, Pani Universidad Autónoma de Chapinco, Quitúa Ya Nica Momastía, Juanita el Pucal, Noquia, Quichihua, Nihuica, Quihuica, Pani y Masehualtlatoli, Tlenitoca, Cuicateco, Quitúa, Manoquia, Tujuanti, Ashcana, Tipoluca, Sema, Sehuatlatoli, Tantisaniloa, Sema, Masehualtlatoli, Mashcana, Mashcana, Tiquilcahuaca, Manoquia, Tisaniloca. Namática quise, Huanoquia, Titlachilice, Yanitla, Escopintla, Kempan Castellan y Toca Renacer, Pan Castellan y Toca, Cortometraje, Campa, Monesi, Kenica, Sani, Siwame, Masewal, Siwame, Ashkana, Kitlepan y Tamática Kika, Antitlamatita Chilica. Cortometraje Renacer es una historia de la vida real sobre la eliminación de la violencia contra la mujer indígena, realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El sonido del viento y el calor incesante acompañan a esos pequeños pasos que dejan la tierra donde ha nacido. El agua pura que corría entre manos en aquellos pozos donde saciaba su sed antes de partir. Esa niña que tomó la mano de su madre y junto a su familia abandonó la comunidad. La lengua que alguna vez escucharon sus oídos y de su boca emanó. Ante sus ojos cambió el verde por un gris concreto y un movimiento agitado que apresuraba sus pasos. Mirada sobre ella, murmullos mientras pasaba, su cuerpo y su andar se transformaban. Aquella niña, con el paso del tiempo, aprendió su nuevo andar, hasta que las manos de sus padres tuvo que soltar, para así, con otra alma, poder un camino compartir. Una joven que por condición estaba destinada a estar con ese ser. Una unión que en condena se convirtió. Su cuerpo, su mente, sus sentimientos inundados, como si estuviera dentro de aquellos pozos que cuando niña le daban vida, pero ahora en uno sin salida. Una lucha incansable, en una ciudad que crecía como un monstruo enardecido, junto a aquella figura de ese hombre a su lado y de quien recibía una voz fuerte y manos duras. La violencia habitaba en su casa, en su cama, bajo condiciones no deseadas, resguardada ante el silencio, hasta que hojas brotaron de ella y nuevos sonidos llegaron a su vida. Entre sus brazos, a cada uno de esos pequeños cuerpos protegió, siendo ellos su marfil ante aquel muro para poder comenzar otro camino, dejando el miedo y enfrentándose a las almas que habitan la ciudad. Sin recibir apoyo alguno, con voluntad tomó el movimiento y el danzar, trabajando para gente que poder tenía en una boca de lobo en donde cada uno de sus dientes pretendían morderla. Rodeada de gente con trajes, en un lugar donde parecían todos importarse y sin embargo, solo se importaban ellos mismos. Cubos de cemento y madera, donde el sonido de teclas prevalecía ante un... Hola, buenas tardes. Que de sus labios salían sin obtener muchas veces respuesta. Aunque dentro de esa boca de lobo se encontraban seres que con el corazón su mano le daban y el saludo respondían, volviéndose un mismo equipo. Y así pasaron los años, y esos pequeños seres que ella dio vida fueron creciendo, quienes se volvieron la pieza fundamental para decir ¡no más! Y así, ese concreto sus pasos con más fuerza sintió,
El gris por donde caminaba de verde se pintaba. Las ilusiones y sueños se iban sembrando en cada piedra que en el camino se encontraban. A marcha forzada su mirada se transformaba. Namati kakejani yeyexi tekitlen pacaseyan y toca cortometraje tlen y toca renacer. Niga kisaniloa kieni casa se siwat kisa panse il chinanco wan ya yui tekiti wan moyol chikawa ya y celti. Yani y toca renacer y kino ni tekit wan kitoa nokia ni campa y toca violencia contra la mujer indígena campa chitu juanti ashkanan terpukame ashkanan teshmahuia ashkanan nokia tesh kuitlawia yeka y kino y toca yani tlen y toca cortometraje. Renacer Tlemochiqui Okichiqui Yani Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Panicatumexcotlalitlan y Mujuati Kinekitlachilice Nuchinitekit Huelice Yase Panitlen y Toca YouTube y Kino Onika El Togni Tekit Campanoquian Huelice y Mujuati Kikakise Huanquitlachilice. Tumase waligniwa, hijino titlamiltia, nitlatoli, tlentujuan, tititokas, tía, más noticias, catunahuatlato, el timocaquisejo, panechicuelli, lunes, tlaskamati, seguayitlapaloli, hasta campaí mujuanti y nitztoque. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos en su noticiero de más noticias en lengua náhuatl. Mi nombre es María Nereida Cruz Martínez y nos estamos escuchando el próximo lunes a las 18:30 horas. Gracias. Más noticias en náhuatl. Tlen moneki, mamo mati. Ica Monaguatlachtol, el mundo en tu propia lengua. Ipaní Tlaltipactli, Ica Momasehualtlachtol.